¡Nacho, apúrele! Nacho, trajiste todo lo que te pedí. Siempre, Vicenta. A ver, todos en calzones, ¿sí? Metan la ropa en esas bolsas para que no se moje. Juan Pablo, tú que eres el más fuerte, necesito que te vayas hasta atrás por si algo se tuerce en el camino. Tú mandes, Vicenta. Ay, Aída. ¿Segura que puedes cruzar con esa panzota? Todavía te puedes arrepentir. De lo único que me puedo arrepentir es que mi hijo no tenga un futuro. Vicenta, vámonos. Órale. Recuerden el entrenamiento que les di. Por favor, estén atentos. Nacho, tu parte. ¿Es neta lo que me dijiste, Vicenta? ¿Vas a dejar de cruzar mojados? Esta era la sorpresa que te tenía, mamá. Híjole, pues cuéntala, ¿no, mija? Todavía falta. En un mes junto todo lo que necesitamos para mudarnos para el gabacho para siempre. Chucho no te va a volver a poner un dedo encima nunca más. ¿Y si en este mes pasa algo, qué? Yo sé cuidarme de los narcos y de la migra. Mi bronca es tu enfermedad. Con ese cáncer sí estamos jugando carreritas. Porque aunque te hagas la fuerte, mamá, yo sé que te sientes de la tiznada. Por eso me urge llevarte a los Estados Unidos. Yo no sé a qué le tengo más miedo. Si a este cáncer. O a que tú acabes en la cárcel. O muerta. Porque los hijos no se pueden morir antes que los padres, mija. Pedro, necesito que tengas cuidado con esas bolsas. Tú, llévate a este niño, por favor. Su mamá no va a poder con él. Sí, Vicenta. Nos llegó la hora. Tenemos 8 para cruzar la próxima semana. Nos vemos el sábado. Simón. A ver, escúchenme todos. Tenemos 20 minutos antes de que la migra llegue. Vámonos, pues. Hey there, Phillips. What's that? Probably another dead one. Shit, there ain't nothing but Mexican ghosts around these parts. Mi hijo está muy asustado, Vicenta. Te dije que no lo trajeras, Carmen, y no me hiciste caso. Agárrate bien. Avancen hacia allá. Agárrate bien. Allá. Estás viva, pues nos va a despellejar a las dos. Si además se da cuenta que Abelardo, su hijo, es tu novio, pues ya vamos a ser 3 los muertos. Toma, llévatelo. A ver, Abelardo también se va con nosotras y por fin va a ser libre, ¿eh? Estos 10 años de pesadilla y de secuestros ya se terminaron. Eso te lo juro con lo que me llamo Vicenta Ribas. Vicenta Ribas. ¡Mamá!
desgraciados. Tan mal y van pa' peor. ¡Salte, cap! ¡Salte, cap! ¡Aguante con lana! ¿Eh? Soy muerto de hambre, ¿para qué crees que iba para el gabacho? Te salió muy alzadito, Larry. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo petateamos? Su jefe pidió vatos fuertes para la cocina. Y este se mira bien. Mejor respondón. Qué bueno. Bienvenido, muchachito. Así que te ibas de mojado para los Estados Unidos. ¿Quieres ser brasero? Pues te sacaste la lotería. Porque yo te voy a dar chamba. Es que Ralas me necesita. ¿Cuánta lana quieres? Yo la puedo conseguir. Me viste cara de pobre, ¿eh? ¿Sabes cuánto cuesta esta camisa? ¿Eh? Pues yo tampoco sé cuánto cuesta porque me la regaló un cuate que se lo llevaron preso. Let's go on down the river, buddy. Rio Bravo. Yeah. Good idea, buddy. You know, I always like it better when we get them wet. Come on. Tú eres el lindo Amaro. Pinche narco. Tú y tus vatos mataron a mis jefes en Michoacán cuando no teníamos para las mordidas. Ahora resulta que soy más famoso que el difunto Teca Martínez. ¿Quieres un autógrafo de recuerdo? Está bueno, pechoncho, déjalo. Lo necesitamos fuerte para la chamba. Este vato me gusta, ¿eh? Tienes más huevo que un gallinero completo. Pero yo te voy a freír los que te sobran, ¿entendiste? Llévenselo para la troca, órale. Llévenselo ya. ¡No! ¡Mi hermano! ¡Socorro! ¡Se fregó Aida! ¡Los narcos no perdonan, eh! Otros que van en busca del American Dream. Si es que no los cacha antes la migra. ¡Dalo! Fulano, me saliste muy caro como para que empieces con tus babosadas. ¡Bájalo! ¿No puedes o qué? ¡Pasa una justa! ¡Ah, inútiles! Hoy te toca correr, ¿eh? O sea que te calmas o te reviento por dentro. ¡Paco! ¡Aire, ¿qué pasó, don Chucho? ¿Anda en el animal o qué? ¡Órale! ¡Para! ¡Bájalo! ¡Ey, don Chucho! ¡Don Chucho, controle, pues! Ahí lo único que va a hacer es azarar al pobre animalito, se le van a quebrar las patas, ve. Mira, Manuelito, a mí nadie me dice cómo tratar mis cosas, sean animales o personas. ¿Estamos? ¡Párale, párale! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Papá, ¿qué estás haciendo, papá? Déjalo en paz. Yo ya vi cómo mi hermana lo entrena y al caballo no le gusta que lo traten así. Le gusta que lo traten bien, como yo, papá. Este no es lugar para ti. Espérame en el Jockey Club. Y le apuestas lo que quieres al número 4. Sí. ¿Qué chava no llevo con ustedes? Tu prometido está atendiendo algunos asuntos de novio, ¿sí me entendés? Sí, ahí te está preparando una sorpresita eso para que estés bien contenta con la boda, mija, que quede bien bonito, ¿eh? Pues no me contesta el celular desde ayer en la noche, así que más le vale que la sorpresa sea increíble. ¿Estás seguro que este bueno se va a enterar de que estamos aquí? Confía en mi chavita. Si este tipo está vivo, se va a enterar de todo esto hasta que lleguemos a México. Pues si se entera antes, nos chinga, Marcelo. Antes tendría que matarnos, patrón. Pues aquí es. Por fin voy a verla. Gracias.
tenemos lo acordado, señor juez. Con esto completamos los 2 millones que nos pidió, señor juez. ¡Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy!